Ay, llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. ¿Cómo llegó? Llegó, llegó, por fin. Por fin llegó esta mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Bueno, vamos a cerrar este reto. Hoy ya estamos en el día número 43, mujeres. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué rico! Qué rico, de verdad, qué emoción poder tener este taller y tener 43 días. Me encanta, yo amo definitivamente, amo los retos. Bueno, uno de estos es que, ¿cómo se comparte? Muchachas, cambiaron la presentación de Facebook. Esto está en cambios totales. Me queda bien, ya que hoy estoy perfecto, me queda perfecto. Listo, mujeres hermosas. Bueno, mujeres, necesito secretarias, asistentes. ¿Quién quiere ser mi asistente? ¿Quién quiere ser mi asistente? Estoy muy, muy, muy ocupada, definitivamente. Gracias a Dios. Empecé jugando, empecé haciendo un mundo paralelo, virtual, en mi mente, y hoy me veo totalmente, casi ocupada en este mundo que creé. Creé un mundo paralelo y la verdad es que hoy lo veo, hoy lo estoy viendo y todo es porque he aprendido a tomar decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de mi vida. Eso es lo que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tiene problemas para reproducir el video. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola. Mira que dice que tenemos problemas para reproducir el video porque no sé qué pasó. ¿Me puedes informar si se ve bien? Por favor. No sé. Parece que tengo problemas, se ve perfecto. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? I don't know. No sé. Ok, si se ve perfecto, está bien. Gracias, Ari. I love you. Ay, Ari, tan hermosa, te amo. Todo perfecto, listo. Bueno, entonces, muchachas, de verdad estoy tan contenta, tan bendecida, tan agradecida con este mundo paralelo que estoy creando, que lo estoy viendo materializado, digámoslo, en un. Yo diría que el mundo que yo he creído tener y que quiero tener está materializado en un 50%. Me falta materializar el otro 50%. Lo he ido creando paso a paso, he ido formando a la mujer del futuro, a esa mujer del futuro que yo toda la vida he anhelado. ¿Qué es lo que puedes esperar cuando tú tomas decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de tu vida? Mira. Decisiones bioquímicas como levantarte, tomar, bañarte, oiga, simple, tender la cama, son decisiones simples, son decisiones que aparentemente no tienen ninguna trascendencia, pero sí hay una trascendencia en esas decisiones simples, como irte a caminar con tu perro, como organizar tu rutina diaria con disciplina. Tú eres una mujer disciplinada, entonces si tú eres una mujer disciplinada, organizas tu bloque espiritual, organizas tu bloque de talentos, organizas
tu diversión, hay que salir con los amigos, hay que ir a pasear, hay que salir a vacaciones, hay que dedicarle tiempo a la rumba. Me gusta, yo tengo rumba. Hay que dedicarle tiempo a descansar, dedicar por bloques. Tú, ya leíste una palabra que te llene tu alma, ya leíste algo que llene tu espíritu, ya lo hiciste, ya empezaste a mirar cuáles son esas cosas que te sirven hoy para alentar tu día. Por lo tanto, pruebas tenemos mujeres todos los días de nuestra existencia. Crisis, todavía aquí en Estados Unidos se está muriendo la gente. A mi lado, a la izquierda, a la derecha, sale muertos todos los días. Pero ¿qué voy a hacer con esa crisis? Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que yo les ordene. Mujeres, cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones bioquímicas en todas las esferas de la vida, el método de la escuela cuántica mía no es un secreto. Yo lo digo a 50 voces. Pero la gente todavía me dice, Marimelda, ¿qué hago que no puedo? Yo no puedo controlar el tiempo, yo no puedo administrarme el tiempo, a mí se me va todo el día lavando un trapo sucio, a mí se me va todo el día mirando las redes sociales, mirando los chismes del otro, a mí se me va el tiempo mirando las redes sociales de mi esposo que tiene otra, y yo me entro a mirar a ver él qué es lo que... Dios mío, ilumíname, Señor. Una mujer madura. Mire, nosotros vamos a tener 5 beneficios de ser una mujer madura, de ser una mujer productiva. En este reto nos dimos cuenta que nosotras tenemos que romper maldiciones generacionales en el amor. Yo no voy a sufrir más por un hombre y tengo 50 años más para vivir, pero en la vejez ya no tengo 20 años. Pero sí tengo 50 años más para vivir. Estos 50 los quemé, llorando, con ansiedad, con tristeza, con depresión, pensando que era de malas, quebrándome, perdiendo dinero, perdiendo, tirando todo, sintiéndome cansada, sintiéndome aburrida, sintiéndome sin alientos y sin ganas de hacer nada. Ya boté 50 años y 4 años de mi vida. A partir de hoy los quiero cambiar, y es una decisión que yo puedo tomar, y puedo crear ese mundo paralelo, y hoy tengo un 50% del mundo imaginario que yo quiero en mi futuro. Tengo un 50, ahora te pregunta, ¿cuánto tienes tú? ¿Tienes un 10? ¿Tienes un 20? ¿Estás en cero? Porque yo ya tengo 50, porque yo hace 4 años atrás, no, 6 años atrás, me imaginaba siendo escritora y hoy lo veo materializado. Hoy soy escritora, gracias Padre. I love you a Dios, porque es Dios quien me hizo resistir a la prueba, y yo resisto y resisto y resisto, y hago programas y hago talleres y hago cosas y resisto y resisto y resisto a la prueba. ¿Y sabes para qué he resistido a la prueba? Para ser mejor cada día y para obedecer las órdenes de Dios, porque hoy me he dado cuenta que he descubierto mi verdadero destino gracias a las pruebas. Porque es que no todo me salió color de rosa, no, pero yo fui persistente, yo tengo disciplina y tengo este método, no es un secreto. El método de la escuela cuántica mía, tú lo puedes copiar, mira, copy paste, tómale una foto a esta y aplícalo diariamente. Organiza tu rutina diaria por colores y dale un espacio en tiempo, porque el tiempo tuyo y el mío son iguales. Tú no tienes más tiempo que yo, ni yo tengo más tiempo que tú.
No tenemos, ninguno de los dos. Las dos nos levantamos y se acaba el día igual para las dos. Pero yo hice de mi vida un arco iris. Pregunto, hasta ahorita, son las 11 de la mañana, yo ya me alimenté mi espíritu porque tengo una palabra que dice, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Dios me dio una orden a mí y el contacto que tengo es directo con Dios. ¿Y yo qué te voy a enseñar a tener directo con Dios? Yo no soy pastora, no tengo intermediarios y no le trabajo a nadie. Yo tengo un contacto directamente con el Espíritu Santo de Dios, con mi yo cuántico. Yo hice un salto cuántico espiritual y entré al cielo. Ay, Marimel, ¿usted vive en el cielo? Sí, yo vivo en el cielo. Este es mi pequeño cielo. Este es mi pequeño cielo que lo tengo en un 50%. No lo tengo todavía ni siquiera un 60%. Lo tengo en un 54%. ¿Cómo así, Marimel, da que en un 54%? Explícame. Tranquila. Todo vamos por pasos. Vámonos entendiendo. Entonces, hoy, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ocurra. Esta ya lo pasé. Segundo, activo mi talento. ¿Qué estoy haciendo? Ya escribió el libro que dijo que iba a escribir. Ya empezó a hacer el trabajo que dijo que iba a hacer. Ya escribió esas 500 palabras diarias que usted dijo que iba a escribir. Ya escribió al menos 4 palabras diarias y el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Ay, no, yo sé, yo entiendo. Entonces, este parte del talento, este reto de 45 días es para mí. Si tú me quieres acompañar, bienvenida seas. Y este es gratis, este reto es gratis. Y este reto es de 45 días, que luego se convierte en un curso y me pagan por ese curso. Pero cuando creo esto, lo creo hoy. Y el tiempo hoy se acabó. ¿Por qué? Porque tengo que una diversión. Me tengo que ir para la playa, porque me tengo que ir para donde una amiga, porque me voy a encontrar a tomarme una copa, no de agua, sino de vino. Porque tengo que generar ingresos y me esperan las mujeres que quieren hacer coaching conmigo, porque tengo que ir a hacer ejercicio con mi perra, pero ya la hice, porque me levanté temprano, porque también tengo que hacerle de comer a mi familia y porque también soy ama de casa, pago facturas, pago luz, pago agua, y aquí la vida no es dura para usted solamente, sino que yo también tengo pruebas y tengo crisis. Y aquí en Estados Unidos están muriendo 171.602 personas, se están muriendo al día de hoy, y a mi izquierda se están muriendo 14.000 personas. Estamos en crisis, todo está cerrado, no se puede salir, hay una crisis impresionante de miedo, y sin embargo yo estoy aquí resistiendo la prueba. Así que señora, si usted quiere empezar el nuevo reto, hoy es el día número 40 y... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Día 43, muchachas, 44, 45, el reto se termina viernes y sábado, el domingo empezamos nuevo reto, las que deseen entrar al reto, por favor inscríbase en esta lista que les dejé. Por favor, en la lista, vamos a ver si en esta lista se pueden inscribir, no sé qué la hice. Mira que se me perdió. Ay, muchacha, se me perdió. Ah, bueno, entonces regístrense acá, por favor. Copiar el enlace, la dirección del enlace. Bueno, mujeres, las dejo porque ya tengo que continuar con mis otras labores diarias. Mira, te vas a registrar ahí para tener cuáles son los beneficios. El próximo reto
va a ser el siguiente. Ay, muchachas, qué belleza. Ay, qué hermosura. Vamos a tener el próximo reto, y este próximo reto se va a llamar Gran Inicio del Reto de 45 días con la mujer del futuro, cómo ser una mujer productiva. Ya con este reto se rompieron las maldiciones. Ya en mi vida vuelvo a hablar de maldiciones, porque todo lo que aprendí fue para ser lo que yo hoy soy. Cambié mi percepción. Hoy, en estos días me preguntaban, Marimelda, ¿de qué te arrepientes? ¡De nada! Nada me arrepiento, de nada. ¿Por qué? Porque mi vida es perfecta. Yo soy una mujer perfecta. Dentro de la imperfección soy perfecta. No necesito nada para ser feliz. Pero sí puedo tener y descubrir cuál es mi verdadero destino. Todo lo que pasó, todo ese dolor fue necesario para ser quien eres hoy. Entonces, hoy me doy cuenta que las decisiones que tomo hoy crean el futuro. Entonces, yo me voy a hacer cargo de mi vida, y lo que yo puedo esperar de esto es, voy a descubrir mi verdadero destino. Yo, ¿cómo me veo en el futuro? Yo quiero ser, ¿qué quiero ser yo en 10 años? ¿Qué quiero ser yo en 5? Esta mujer que ves hoy, yo la estoy trabajando hace 6 años, que es la mujer escritora. Aquí está, el libro está materializado. Quiere decir que ya tengo un 50%. Listo. Ahora, ¿qué quiero ser? Quiero ser, dar conferencias sobre esto. Hoy estoy dando una conferencia sobre este libro. ¿Y qué quiero ser? Me imagino dando cursos y talleres privados. Hoy estoy dando cursos y talleres privados. Me visualizo con una escuela cuántica mía, con mujeres todas responsables, con mujeres productivas, con mujeres que manejan este mismo método, porque esto es una metodología que yo he diseñado, porque me doy cuenta que por colores vamos trabajando, y que el tiempo es valioso, y que el tiempo no perdona, y que el tiempo cada vez va aumentando en una espiral, y que entonces nazco, crezco, me reproduzco y muero, y mi tiempo se está acabando. Hay una urgencia en que yo tenga que encontrar mi verdadero destino. Hay una urgencia en encontrar mi verdadero destino, y por eso es que nos da ansiedad. Y pensamos, ay, yo tengo 50 años y no he hecho nada. Ay, yo tengo 50 años y no he cumplido mis sueños. Ay, yo tengo 50 años y todavía me siento angustiada. Ay, no, y yo tengo 30 y no tengo todavía ni marido siquiera, porque todos los hombres me dejan. No, y yo tengo 40, pero no he podido escribir el libro que quiero escribir hace 20 años. Ay, no, y yo tengo 20, que no he podido viajar y conocer los Estados Unidos. No, y yo tengo, mira. Pero vamos, vamos, muchachas, vamos descubriendo nuestro verdadero sentido en la medida en que nosotros vamos cumpliendo años. Y cuando yo tomo decisiones bioquímicas en todas las áreas de mi vida, en el área espiritual, en el área del talento, en el área de los amigos, en el área del descanso, en el área de los ingresos, mujeres, nosotras las mujeres del futuro, tenemos que generar ingresos. Por eso el taller que va a haber en este reto de 45 días va a ser un taller donde también nos vamos a preparar para ser mujeres productivas y generar ingresos. Vamos a ver. ¿Quiere o no quiere? Mi amor, vea. Vamos a contar plata. ¿Cuánta plata te has ganado? Mira. Esto no se ha gastado.
¿Y cómo que no se ha gastado esos $200? Yo ya me los hubiera gastado. No, mi amor, porque yo tengo fuerza de voluntad. ¿Usted quiere ganar dinero? Tenemos que organizar el horario. ¿Usted quiere ser una mujer productiva? Tiene que organizar su agenda. ¿Quiere tener dinero? Tienes que empezar a ser una mujer productiva y ya pare de llorar, pare de sufrir. Le hemos trabajado 45 días a este reto donde hemos dicho, ya no quiero sufrir, rompo maldiciones, rompo cadenas, me libero y hago un salto cuántico espiritual. Que eso fue lo que yo hice. Yo hice un salto cuántico espiritual. A mí me agarró una depresión cuando perdí todo y en esta crisis del coronavirus, que van 171, 602 muertos a hoy aquí en Estados Unidos, y a mi izquierda han caído 14.124 y esto no para, esto sigue. Ayer habían 189 muertos, 189.000. Y hoy hay 190.000. What happened? Imelda, y usted no tiene miedo. Claro que me muero del miedo. Claro que me muero del miedo. Pero ¿sabe qué? Yo me muero del miedo. Pero ¿sabe qué? Yo tengo a Dios. Y yo podría andar entre monstruos y serpientes. Y a mí nada me pasará. Y podrán caer 1.000 muertos a mi izquierda. 14.174 a mi izquierda y 171.602 a mi derecha y a mí nada me pasará porque podrán caer flechas lanzadas de día, podrán caer plagas mortales, podrá pasar lo que pase y a mí nada me pasará. Yo solamente lo habré de presenciar con estos dos ojos porque mi enfoque, mi atención y mi intención no están aquí y yo tengo un contacto directo con Dios. ¡Ah! ¿En serio? ¿Y cómo haces? Ah, mi amor, eso es lo que yo le voy a enseñar. Eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Desarrollar una conciencia cuántica. Marimelda, ¿cómo? Mire, anoche en el Mastermind estuvimos hablando acerca de todos estos beneficios, mujeres, el mastermind ya está cerrado, ya no entraste porque yo no puedo trabajar con muchas mujeres, porque resulta que cuando estamos en el mastermind, a cada una se le da un espacio para que pueda compartir sus problemas. En el Mastermind trabajamos el pasado, el presente y el futuro. Y en el Mastermind entran mujeres con muchos problemas. Muchas, ya les digo la verdad, ese Mastermind es tan privado que ni siquiera me gusta comentar quiénes son las que participamos en el Mastermind. ¿Saben por qué? Porque hay niñas violadas. Porque hay niñas que el papá abusó de ellas cuando eran chiquitas. Porque hay niñas que el tío las abusó cuando eran chiquitas. Porque hay niñas que el vecino las abusó cuando eran chiquitas. Son niñas violadas. Son niñas que piensan que ellas han sido las que han sido causa de la separación del papá y la mamá. Enseguida la mamá se consiguió un padrastro y el padrastro la violaba. Y entonces la mamá se dio cuenta y la mamá nunca dijo nada. Muchachas, ¿ustedes creen que ese tipo de cosas uno las va a contar aquí en el Facebook y todas van a decir, ay sí, mi papá me violaba, ay sí, mi mamá me castigaba, ay sí, eso no lo cuenta uno? Ni yo lo voy a hacer público, ni le voy a decir, nada, Juanita. No, se llama Juanita. Ese es el tipo de clientes que yo tengo. Y esos mastermind son pri va dos. Y los coaching son como si yo fuera, haga de cuenta, no lo soy y me muero la pena decir que es un confesionario, pero haga de cuenta cuando uno va y se confiesa con el padre. Porque no se puede, no se puede, porque estoy violando la privacidad de las personas. Y hay mucha gente que me ve, pero no le gusta verme en Facebook. Hay mucha gente que me está viendo, pero no le gusta escribir. ¿Por qué? Porque es que
los demás se van a dar cuenta de sus problemas y nadie quiere que yo le diga, es que usted es pobre, es que usted es perezosa, es que usted fue violada por su papá, por su mamá, es que usted tiene problemas, es que usted se cree menor que todas, es que usted es la hija del servicio, es que usted es la hija del dueño de la casa y le fue infiel a la... No, eso no se habla, eso no se dice. Por esa razón, hacemos los mastermind, son privados, ya se cerró este, vamos a trabajar las próximas 5 semanas con este grupo de mujeres, y cuando las mujeres ya terminan el mastermind, tienen estos beneficios de ser una mujer madura, y obviamente ya salen y vuelan, ya no están, ya no se quedan conmigo, porque yo no estoy amontonando ovejas para cortarles después la... No, yo no soy pastora. Entonces, es una escuela donde las niñas aprenden y se van y hacen su trabajo y no se quedan conmigo. Ahora, cuando vuelven, ya quieren hacer negocios, quieren trabajar, quieren que trabajemos juntas. Entonces, ahí sí ya... Muy bien, amiga, la quiero mucho. Gracias, Emelina. Igualmente, mi muñeca linda. Me gustaría saber, Emelina, si vas a entrar al próximo reto de vamos a ser mujeres productivas. Ahora, cuando ya la mujer se convierte en una mujer productiva, ahora sí hablamos de tú a tú y vamos a hacer negocios juntas y vamos a... Usted ya puede ser mi asistente, usted ya puede trabajar conmigo, usted ya puede generar dinero, pero mientras que usted está en estado de depresión, no puede generar dinero. Es imposible generar dinero. Entonces, esto es todo por hoy. Las invito al próximo Mastermind. Este ya está cerrado. Estas próximas 5 semanas ya voy a estar ocupada. Por lo tanto, no tengo plazas para este momento. Pero la próxima semana, perdón, el próximo... Este Mastermind va a durar hasta... Empezó anoche y está cerrado todo el mes de septiembre, pero va a comenzar el próximo Mastermind. Va a comenzar el 24 de septiembre y va a terminar el 22 de septiembre. Me perdona, el 22 de octubre termina. A ese, si no te inscribiste en este que empezó anoche, entonces te inscribes para el próximo, porque he encontrado que muchas Juanitas me dicen, Marimelda, pero no nos pasó el link. ¡Mi amor! No se inscribió. Y si no se inscribió, ¿cómo le iba a pasar el link si el link se pasa en privado? ¿Sí ves, mi muñeca hermosa? Eso fue lo que pasó, que como no te inscribiste, a Emelina, precisamente para las que no tienen dinero, está este taller online que estamos en vivo. O sea, las personas que asisten en vivo es gratis, pero las que luego con el tiempo... Esto se almacena y se empaqueta en un curso y ya tiene un costo. Entonces, hoy que estás en vivo, puedes entrar. Las personas que están en vivo no tienen costo para este taller. Luego, este taller se empaqueta y sí tiene costo. Pero esto es, por eso es importante que estén en vivo, que aporten, que compartan. Y para las personas que aportan, que comparten, este taller es gratis. Luego lo empaqueto y va a un grupo ya donde se vende este curso. Ok, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Emelina, precisamente si no tienes dinero, espero que estés muy activa en los próximos 45 días donde nos vamos a enfocar en ser mujeres productivas. Vamos a ser mujeres productivas, y yo le aseguro que todas las mujeres que pasan por mi mano, por la escuela, y aplican este método, todas están haciendo dinero.
Entonces, está científicamente comprobado que una mujer que aplica este método hace dinero. Lo que pasa es que obviamente se requiere de tomar decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de la vida. I love you so much. Bueno, Emelina, te espero todos los días aquí a las 11:11. A veces me atraso un poquito, pero es porque tengo que pasar algunas publicidades antes del evento. Pero por favor, Emelina, vamos a estar aquí los próximos 45 días, me lo promete. A ver, con que Emelina esté, con eso me sobra y me basta. Porque no necesito sino una sola persona para poder hacer esto. Con que Emelina esté, no necesito sino una sola persona. Emelina, vamos a hacer el reto. Contigo solamente lo hago, mi amor. Solamente necesito una persona para hacer el reto. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Quién alza la mano? Yo. Estoy esperándolo yo. Aquí me preguntan que si para hombres. Hágale también, mijo, venga, hágale. Yo sé que sí, qué pecado. Que me dicen que los hombres los tengo. Gracias. Me dicen que los hombres los tengo olvidados. No, lo que pasa es que el hombre no es tan emocional. Pero si usted tiene una mujer que yo se la eduque, vea, mi amor, usted va a vivir más rico. Mejor dígale, ¿sabe qué? Dígale a la mujer suya que entre al reto, que a usted le va a convenir, porque yo se la voy a poner como una sedita. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Yo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Alarma! ¡Cambio! ¡Chao!